¿Se escucha? Vale.
¿Qué se escucha? Me deja la propina que te di antes de pasar gasolina. Toma. Y no me han pegado todavía, entonces estoy jodido. Me cago en la... No te preocupes. Necesitas mínimo más de 50, ¿verdad? 100 mínimo. ¿Mínimo? Vale, pues... Sí, es que tiene un tanque bastante grande este. Vale, pues toma. Aquí llevas 100 pavos. Gracias. Nada, no te preocupes. Lo que me sobra te lo devuelvo. No te preocupes. A ver, voy a echarle ahora. Ese no es un coche, ¿verdad? Ah, coño, digo, joder, mira la puerta porque se acababa de abrir y digo, ¿qué ha pasado? Y te he visto de repente aquí. Toma, hombre, toma. Perfecto. Propina. ¿Ves cómo eran 50? Ya sabía. Claro, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ahora falta, pues, ahora ya está todo, ya está hecho todo. Ahora falta que me llame y me diga dónde dejar las cosas y... Claro, ahora solo queda que te paguen. Carro. Me tienen que pagar y espero que me paguen bien porque han sido 4 viajes, ¿eh? No, ya. En el que 2 la policía me ha quitado el coche. ¿Qué dices? Pero ¿sabes qué motivo da? A ver. Es que tu coche estaba muy cerca de una zona carnavato, y yo... Tú eres gilipollas. A ver, o sea, me estás diciendo de que un poli ha venido aquí y después de escuchar un tiro, no ha hecho nada. Pero si es que imagínate que estoy yo haciendo las cosas, tal, me llega un mensaje de mi empleado y me dice, oye, jefe, que han venido a Traumatima a preguntar por tu nombre, no se lo he dado, muy bien. Tal, que llego a los Nudel a comprar algo porque estaba en un descansito y luego otra policía me dice, oye, Russo, ¿tú te llamabas? No sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué ha venido el cliente preguntando el mío y no te lo han dicho? Se pone, no, es que no recordaba tal. Y digo, vamos a ver, la policía está pidiendo mi nombre, es mucha. Y me ha dicho, es que te hemos pillado el coche 2 veces en un sitio que han robado, tal. Y digo yo, ¿y qué tendrá que ver eso? Y me dice, no, es que han robado. Y digo, hombre, tú piensas, si yo robo algo no voy a ir a pata, tengo el coche para algo, ¿no? Y me dice, no, es que si tienes para otro coche. Y digo yo, pero, ¿qué hago? ¿Con tus dos coches a la vez? Soy Superman. Y me dice, no, es que no sé qué, no sé cuánto. Y le digo yo otra vez, vamos a ver, ¿tú no crees que si yo fuese a robar, cojo un coche y ya está? Se pone, no, es que tienes una casualidad de que siempre apareces en zonas que han robado, total, y coño, es que si tengo que hacer una parada ahí porque tengo que ir a ver ahora mismo, pues yo, no es mi culpa. Tú, si alguien pregunta, tienes que ver a Cero. Y cuando te digan, pero si Cero está en la tienda, di, así que no lo he encontrado. Claro, claro, muy buena, muy buena. Y que vengan a preguntarme a mí y entonces diré, de hecho, sí, habíamos quedado. Pues ya sabes, vas a ser mi excusa para todo, tenlo en cuenta. No, 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 no te preocupes, soy la excusa de varios. Ah, qué bien. Soy la excusa de varios, no es la primera vez que de repente en plan, no, 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 sí, había quedado, es que la has visto. Es que la has visto. No, sí, es que no sé qué digo, pero este que va a robar. Si este intenta robar algo, yo creo que le pilla hasta una abuela. Por lo lento, con lo gordo que está. Y ya está arreglado. A mí me ponen las cosas de que si es el ruso, tú si es un cachopán, ¿qué va a robar? ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Porque hace 50 años ser ruso era ser el malo. Hombre, pero es que en esta ciudad es diferente. Y menos mal, porque si no. Porque si no ahora mismo estaría siendo robado. Sí, eso tío. Te imaginas. En plan, ¿no? Esto es como. ¿Cómo era el chiste este antiguo? Ah, sí, yo mono no roba mono. No, no, yo recuerdo el chiste. A ver. Yo sí lo recuerdo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál?
abre la caja registro. Ya está bien, pero bueno, vale. Oje. No. No te das cuenta de lo que tengo en la mano, ¿no? Por... Abre la caja registradora. En esta creo que hay literalmente dos pavos, pero vale. Ábrela. Y ahora ciérrala. Que si no se los bueyes se oxidan, hombre. Tienes que tener. Vaya, por caso. ¿Ves lo que te digo? Podía pasar. Y por eso no me gusta que me den el dinero en mano. Es que claro. Por eso, es que si no lo utilizas, claro, se queda oxidado. Pero si yo creo que esto lleva 50 años sin usarse. ¿Pero te has visto cómo es? A saber, yo ya no sé cómo se paga. Unos pagan con los ojos, a mí es que como pagar con los ojos me duele un poco, ¿eh? Ya, no, sí, o sea, yo, sinceramente, me dijeron, buah, ¿sabes qué? Te puedes hacer una actualización para hacer no sé qué, y dije, y tener todo en mi paso. Sinceramente, paso. Para algo tengo un móvil. Mientras tengas el historial en la cabeza y no en el móvil. Claro, a ver, el historial sí que está ahí, pero claro, lo importante. Quiero decir, ¿tú sabes lo que es estar todo el puto día que si brillitos por aquí, que si brillitos por allá? ¿Verdad? ¿Da? ¿Hola? ¿Caballero? Me da a mí que le toca llamar otra vez, ¿eh? Porque no... Creo que su micrófono no funciona bien. Prueba otra vez. Es que no se lo escuchaba. Me tiene que llamar otra vez, que si no, nada. A veces pasa. Tela. Bueno. Bueno, por lo que te estaba diciendo antes de que te llame. Se me ha olvidado que te estaba diciendo. Pues, ¿por qué llevas un exoesqueleto? Ah, pero si eso no te lo he explicado ya. No. Ah, es simplemente por la carga. En plan, es una descarga. Como aquí viene de repente, yo qué sé, el Noodles y me pide 100 kilos de algo, ¿sabes? Pues antes que hacer 4 viajes, pues con el exoesqueleto hago uno. Es que yo pensaba que, yo qué sé, que como ponía Atlas detrás y Atlas me sonaba una... Bueno. ¿Ah? Dime. He recibido 80.000. Perfecto. Voy para allá. Nada, tengo que ir. Bueno, pues ahora luego te cuento. Sí, ahora vengo para que... Mierda, aquí no puedo. ¿Qué va a hacer? No sé qué ha hecho. ¿O qué se supone que ha hecho?